Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita, bienvenidos a mi canal. En este video, chicos, estoy muy emocionada en este video porque hoy les voy a enseñar cómo decorar su árbol de Navidad de último momento. Jorge y yo fuimos a comprar un árbol ayer jueves 17 de diciembre, hoy estamos a 18 y hoy mismo me puse a decorar mi árbol. No tenemos ningún adorno y no tenemos tiempo de ir a buscar adornos a la tienda y así. Yo quiero puros adornos blancos, así que... Pero pues la verdad es que no tenemos tiempo para eso, así que decidí mejor hacer unos adornos de papel. Les va a salir, chicos, básicamente gratis. Les va a salir gratis. Y también les voy a enseñar cómo hacer una corona preciosa. A mí me encantó. Y esta corona la verdad es que se ve muy bonita, a mí me encantó, me fascinó, todos los que vienen a mi casa andan, es como que wow, y esa corona la verdad es que está muy padre y ¿saben qué chicos? Salió casi gratis, es lo más padre de todo esto, es un poquito entretenido la verdad, yo me tardé quizás unas 2 horas haciendo esto y otras 2 horas haciendo este adorno, pero si tienen tiempo libre, si ya salieron de la escuela o lo que sea, Háganlo. Se va a ver su casa muy, muy padre. Y también hice una estrella. Ahorita no la pueden ver, pero ahorita se las muestro. Así que chicos, si están interesados en cómo hacer estas cosas, entonces por favor sigan viendo. Bueno, van a necesitar hojas de las que sean. Silicón, barritas, cinta, engrapadora, grapas, tijeras y esferitas. Primero vamos a hacer nuestro cono. Fíjense bien cómo lo hago, porque yo batallé poquito, pero les juro que rápido le agarran la onda. Yo lo aseguré con un pedazo de cinta. Le van a aplastar poquito la punta y si quieren también pueden engraparla. Y ya tienes tu primer cono, ahora vas a hacer 1 millón de ellos. No se crean, yo utilicé aproximadamente 150. Ahora vamos a trazar un círculo, eso depende del tamaño que ustedes quieran, pero yo lo hice de 4 pulgadas y después de 2. Para más fácil usen un compás, yo no tenía así que usé un hilo y una pluma. Después lo que hice fue marcar los círculos, eso no es necesario, solo lo hice para que ustedes vieran mejor. Y ahora empiecen a pegar su cono así, traten de poner los conos parejitos. Ve pegando y pegando y haz esto todo alrededor del círculo. ¿A poco nos está viendo padre, chicos? Denle like si les está gustando. Y ahora vamos con el otro círculo, vamos a hacer exactamente lo mismo. Ahora, cuando llegues a este punto, lo único que tienes que hacer es rellenar y rellenar para que no se vea pelón. Para los conos pueden usar cualquier tipo de papel que gusten, del color que quieran, usen periódico o cartulina, lo que ustedes quieran. Y al final vas a pegar tus esferas. Y listo chicos, cuélguenla en una pared vacía en su casa. Se va a ver muy bonito esto, se los prometo. Ahora vamos a hacer las esferitas de papel. Vas a necesitar un cuadrado, así que lo único que tienes que hacer es doblar tu hoja de esta manera y cortarla para formar un cuadrado. Digo, si es que tienes un rectángulo.
Después dobla otra vez. Y ahora con mucho cuidado, donde están las dos puntas de tu triángulo, aquí es donde vas a cortar varias hileritas. No cortes hasta el borde del triángulo, deja un espacio. Y corta la puntita. Después ábrela y vas a pegar las dos puntas de estos triángulos, empezando por el centro. Volteas y lo mismo del otro lado. Volteas y lo mismo hasta llegar al final. Y listo, así de fácil se hace. Y para hacer la estrella solamente tienes que pegar 5 de estas esferas juntas para formar la estrella. Eso es todo por el video, chicos. Espero que les haya gustado muchísimo. Si te gustó, por favor, dale un big like. Y no se les olvide suscribirse en la parte de abajo para que no se pierdan ninguno de los tutoriales que estoy haciendo. Mándenme fotos de sus árboles de Navidad. A mí me encanta ver los árboles de Navidad de otras personas. Me hacen muy, muy feliz. Se cayó una palomita. Ah, por cierto, les puse palomitas a mi árbol porque no tengo adornos, no tengo luces, no tengo básicamente nada. Así que otro tip es de que le pongan palomitas a su árbol de Navidad. Si es que les encanta. Solamente digo, just saying. Pero sí, chicos, me encantó el resultado final. Y bueno, chicos, espero que estén bien, que se la pasen muy bien. Los quiero mucho y nos vemos en mi próximo video. Suscríbete y no se te olvide seguirme en Facebook, Instagram y Twitter. Y si quieres ver estos videos, solamente dale click ahorita. Cuídense, chicos.